Bienvenidos, estimados estudiantes de todas las escuelas, al curso de Cultura Ambiental y presentaremos el sílabo 2017-1. Este curso es del área de formación general y es de carácter obligatorio. Tiene como propósito desarrollar habilidades cognitivas, actitudes y conciencia ambiental que permitan al estudiante asumir su rol de ciudadano responsable, ejecutando acciones mediante el uso de herramientas de gestión ambiental. Comprende aspectos relacionados con el impacto ambiental de las actividades humanas y la educación para la sostenibilidad. Daremos paso al sílabo. La competencia es la siguiente: promueve la cultura de sostenibilidad a través de acciones relacionadas al cuidado y defensa del ambiente con el fin de garantizar un bienestar ecológico, valorando el equilibrio entre la persona y su entorno social. Los ejes transversales de cultura ambiental son cultura ambiental, gestión de riesgos e investigación. Las actitudes que queremos lograr son las siguientes: demuestra respeto por la biodiversidad, actúa con responsabilidad social y muestra una actitud participativa y emprendedora. Nuestra programación académica está dividida en tres unidades. La primera unidad es sobre impactos ambientales de las actividades humanas y comprende 5 sesiones. La primera sesión es sobre cultura ambiental, sus conceptos más importantes, el ecosistema y sus interrelaciones, la biodiversidad, nuestra gran riqueza, el recurso agua, su problemática, el recurso aire y el primer examen parcial. En la segunda unidad, el título es Sostenibilidad Ambiental. Trataremos sobre el recurso suelo, su problemática, los riesgos ambientales, el desarrollo sostenible, gestión de residuos sólidos y culminamos con una campaña de sensibilización y nuestro segundo examen parcial. En la tercera unidad tenemos la ciudadanía ambiental, que es el generar en el ciudadano justamente todo lo que nosotros vamos a aprender para solidarizarnos con el planeta. Aquí trataremos sobre la normatividad ambiental, la gestión ambiental, la responsabilidad social, buenas prácticas ambientales. Tenemos nuestro examen final y en la semana siguiente tendríamos el examen de rezagado del examen final. El diseño de evaluación de las tres unidades es por productos académicos. Tenemos el portafolio en la primera unidad con nuestro informe de salida de campo y nuestro examen parcial. Todo esto tiene un peso de 20% en esta unidad. Recordemos que cada producto académico tiene un peso también diferente, 30, 30 y 40%. Emplearemos guías de observación rúbrica para poder evaluar estos productos académicos. En la segunda unidad tiene los mismos pesos, pero el peso general de la unidad es un 30%. Y en la tercera unidad ya cambia un poco los pesos de cada producto académico. Tenemos el portafolio, 25%, las buenas prácticas ambientales, 25%, y un examen final del 50%. Y emplearemos, como siempre, nuestras guías de observación y rúbricas. Aquí hay algunos ejemplos sobre las campañas que hemos venido transmitiendo a la comunidad en nuestro curso de cultura ambiental durante varios años.
campaña ambiental, valoración del agua. Observemos el agua. Campaña ambiental, donadores verdes, cultiva vida. Campaña ambiental, manos limpias, vida saludable. Y también en nuestra área de cultura ambiental hacemos conferencias ambientales a las cuales están invitados todos los estudiantes para poder llegar a tener mejores experiencias cognitivas y capacidades valorativas. Nosotros vamos a emplear en este año 2017-1 estrategias metodológicas innovadoras, puesto que va a ser en campo abierto. Nosotros vamos a ir a la problemática para poder sensibilizar y hacer que nuestro planeta esté mucho mejor. Bien, muchas gracias, vallecianos comprometidos con el cuidado y defensa del ambiente.